Bienvenidos a Crécitos. En esta sesión empezaremos con la tercera clase de Excel básico. Si estás viendo borroso el video, no te preocupes. Puedes cambiar la calidad del video desde la configuración del YouTube. Ahí en la parte inferior del video vas a encontrar una ruedita. Dale clic a la ruedita y aparecerá la opción de calidad. Dale clic en calidad. Siempre, siempre le das ahí y vuelve a seleccionar la opción de 720p. De esa forma podrás ver el video totalmente normal. Ahora sí, empezamos nuestra sesión número 3, donde vamos a ver las primeras operaciones a mano y con referencia. Vamos a ver qué cosa significa esto de a mano y con referencias. Acá tengo yo algunas operaciones y algunas actividades que me están pidiendo como que sume, que reste, que multiplique, que divida, que aplique potencia y raíz. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos dos datos. Dato 1, dato 2. El dato 1 es 8. Dato 2 es 2. Y acá están las operaciones que me están solicitando. Sumar los datos. Sería 8 más 2. ¿Cierto? Me tiene que salir 10 aquí. Para sumar los datos a mano, yo lo que tengo que hacer, me ubico en la celda. No se olviden, ¿no? Lo que habíamos visto en el video número 2. Igual. Y luego escribo con mi teclado numérico 8 más 2. Y esto me debe dar 10. Y al costadito está saliendo qué hice, ¿sí? Para más o menos ustedes vean qué es lo que hice, ¿no? Ahí se ve 8 más 2. Restar, dice restar dato 1 menos dato 2. Dato 1 es 8. Menos 2 me tendría que salir 6, ¿no? Vamos a ver si es correcto. Otra vez, igual, 8 menos 2. Y ahí está, 6. Y al costadito estoy colocando qué hice, ¿verdad? Vamos a restar el dato 2 menos el dato 1. Entonces, otra vez, igual. El dato 2 ahora es 2. Y el dato 1 es 8. La inversa, ¿eh? Sale menos 6. Y esto es correcto, ¿no? Menos 6. Porque el dato inicial es menor que el segundo, que es mayor, por lo tanto sale negativo. Ok, multiplicar los datos. Solo tenemos dos datos, 8 y 2, igual 8. ¿Recuerdan cuál era el símbolo para multiplicar en el Excel? ¿Sí? Si vieron el video anterior, se acuerdan que era el asterisco, ¿no? Entonces, por asterisco, 8 por asterisco, por 2. Ahí está, igual 16, que es lo mismo que decir 8 por 2. Al costadito está saliendo cuál ha sido la operación que hemos realizado. Dividir. Dice dato 2 entre dato 1. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Igual, ¿ah? Y aquí, con Z. Un error de tecla. Y escondió la columna, ¿no? Vamos a hacer entonces igual. Dato 2. El dato 2 es el 2. Entre el dato 1, el dato 1 es el 8. Era 2 octavos, ¿no? Una fracción, un quebrado. 0.25, 0,25, ¿no? Que es 2 octavos. La potencia, y aquí si entramos a otra cosita, mira, potencia del dato 1 al dato 2, ¿no? Entonces, el dato 1 es 8, tendría que ser 8 al cuadrado, ¿sí? 8 al cuadrado, ¿correcto? Sería 8 por 8. Se me tiene que hacer 64. Cuando hablamos de potencia, aquí sí podemos utilizar una función que se llama potencia. Y entramos nuevamente en nuestras primeras funciones. Y vamos a usar potencia. Entonces yo pongo igual, ¿no? Para seguir el mismo ritmo, igual voy a colocar potencia. Abro paréntesis. Y me dice, oye, ¿cuál es el número que quieres potenciar? Ahí me dice el dato 1. El dato 1 es 8. Yo pongo 8. Punto y coma y me pide la potencia. Me pide la potencia. Y la potencia es el dato 2. Yo voy a poner 2. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que coge el 2 y lo eleva a la potencia, ¿no? 2. Entonces, ahí tiene que salir 64. Y al costadito sale lo que yo hice, ¿no? Potencia. 8.2.
Raíz. Para sacar la raíz, seguro que se acuerdan de su curso de matemática y hacíamos pues raíz, ¿no? Una B con un ganchito, ¿no? Esa es la raíz. Pero acá en el Excel, para sacar raíz, también usamos la potencia. ¿No? Si se acuerdan de matemática, la raíz es una potencia, pero una potencia al quebrado, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ese era pues en matemática. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. No, la raíz es también una potencia, pero un valor, un número elevado a un quebrado. Entonces haremos lo mismo. Potencia, pero dice raíz del dato 2. Yo voy a colocar cuál es el dato 2. El dato 2 es 2, ¿no? Del dato 1. Esto sí está bien chiquito, ¿no? Pues raíz del dato, raíz al dato 2, dice del dato 1. Ah, ya, ya lo entendí. Raíz al dato 2. Del dato 1, o sea, hay que sacarle raíz del dato 1, ¿sí? Eso vamos a hacer. Entonces, voy a colocar acá el dato 1. Pero lo que quiere es raíz, dice, al dato 2. O sea, lo que me está pidiendo es la raíz cuadrada del dato 1, ¿sí? La raíz cuadrada del dato 1. La raíz cuadrada del dato 1, como es un quebrado, siempre empieza 1 sobre, ¿no? Como es cuadrada, porque es el 2, es un medio. ¿Sí? Potencia. Y ahí nos está saliendo la raíz. ¿No? Esa es la raíz. Pero hay otra opción para encontrar raíz cuadrada. Simplemente le ponemos raíz. Hay una opción que es, perdón, raíz. Y solamente selecciono el valor. En este caso sería 8, ¿no? 8. ¿No? Grado numérico, no, ahí está, raíz de 8, y sale lo mismo, mira, la raíz cuadrada, cuando yo utilizo raíz, el problema es que esa raíz solo te da la raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, raíz cúbica? Si yo quisiera, voy a poner el mismo formato. ¿Qué pasará si yo quisiera, por ejemplo, la raíz cúbica del dato 8? El dato 1, ¿no? En este caso sería 8. Entonces yo acá tendría que hacer lo siguiente. Igual, potencia. ¿De quién? De 8, ¿no? El dato 1 es 8. Pero como me están pidiendo raíz cúbica, sería 1 entre 3. Y ahí ya tengo la raíz cúbica. Y el dato, a ver, ¿qué dato hice yo? Y no, raíz cúbica de de 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 2 por 2, 8. ¿No? Esa es la raíz cúbica. Pero nuestro tema del día hoy, más que la raíz, ha sido temas a mano y temas con referencia. Si se dan cuenta cómo ingresé los datos aquí, yo los he escrito, ¿sí o no? Escribí los valores. Ahí están escritos los valores. Pero normalmente en el Excel no hacemos eso. Sí se puede hacer, pero cuando ya está subiendo, digamos, de nivel, por decirlo así, ya no usamos valores, nosotros usamos referencias. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de las referencias? A ver. Es sencillo. Miren, hago lo mismo, ¿eh? Igual. Pero en lugar de escribir 8, yo selecciono el 8 con mi cursor. Viste que tengo el cursor acá en forma de cruz blanca. Yo lo selecciono, mira, le doy clic y tomo el 8. Se pinta el 8. ¿Sí? Y la referencia ahora dice de 6. ¿Te acuerdas del primer video? Columnas con filas, ¿no? Entonces estoy tomando de 6. Y voy a sumar el dato 2. Pero no lo escribo, no pongo 2, sino selecciono la celda. Se pinta y mira ahora qué tengo. Tengo 10. El mismo valor, ¿no? Pero usé referencias. Usé referencias. Ya no usé el número escrito a mano. ¿Sí? Eso es lo que hice. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice restar. 1 menos dato 2. Ya hago lo mismo, miren.
igual, para seguir la misma, dato 1 menos el dato 2, ¿sí? D6 menos D8. A mí sale 6. Pero ahora se van a dar cuenta cuál es la diferencia, por qué lo hacemos. Ahorita van a ver. Restar de ese 2, dato 2, selecciono, menos dato 1, menos 6. Está saliendo igual, ¿eh? Y acá le voy a colocar yo cuáles son las opciones. Miren, la primera es 8 más 2 y la otra opción con referencia es de 6 más de 8. Sale el mismo valor. Pero es una forma, digamos, más interesante de hacer los cálculos. Digamos que es un poquito más profesional, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a multiplicar. Acá sería 8 por 2 igualito. Pero yo estoy diciendo de 6 por de 8 en realidad. Dividir dato 2 entre dato 1. Igual, ¿no? Está saliendo los mismos valores, si se dan. Potencia, ¿y acá cómo será? Hago lo mismo. Potencia. Pero ya no voy a escribir 8. ¿Qué hago? Selecciono de 6 y selecciono de 8. Cierro. Ahí está. Potencia, pero con las celdas. No con el valor. ¿Sí? No con el valor. Hago lo mismo. Igual siempre, no te olvides. Potencia. Dato 1. ¿Y la potencia cuál es aquí? Igual, 1 entre. Dato. Ahí está. El igualito. ¿Vieron? Igual acá. Raíz cuadrada. Raíz, raíz. ¿Raíz de quién? Este, bueno. Valor, el mismo. Este igualito. Voy con la raíz cúbica, que no estaba pensando hacer. Potencia. Aquí hicimos de 8, ¿no? Ahí está. Y acá pongo 1 entre. Ah, no, acá no le pongo 1 entre. Aquí la, como es cúbica, este, ¿no? Acá sí que voy a poner el valor porque es cúbica. Perdón, 1 sobre 3. Raíz. Cuando es raíz, no nos olvidemos, es 1 sobre, ¿no? 1 sobre. Ahí está. E dice acá, acá está lo mismo. Se dan cuenta. Idéntico. Con lo que alguien podría estar diciendo, pero sí es lo mismo, ¿para qué nos complicamos la vida? Y acá viene el truco. Mira, ¿qué pasaría si en tus datos, qué es lo que normalmente hacemos nosotros en el Excel? Andamos cambiando datos. ¿Qué pasa si el dato ya no es 8, es 5 y el dato 2 es 4? Miren lo que ha sucedido con los datos a mano. Siguen estando igual. Lo han cambiado. Y miren qué pasó con las referencias. Cambiaron. Entonces, si tú lo haces a mano, tendrías que volver a hacer todos los cálculos. En cambio, ¿qué ha sucedido con las referencias? Yo ya no vuelvo a calcular nada más, ya, sí, ya está hecho, ya. Ya está. 5 más 4, 9, ya está ahí. 5 menos 4, 1. 4 menos 5, menos 1. 5 por 4, 20. Acá está hecho. Yo puedo poner los valores que a mí se me ocurren acá y aquí se están calculando automáticamente. En cambio, aquí no, pues tengo que volver a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre ingresar datos a mano y utilizar referencias de la celda. Entonces, hacerlo a mano es todavía de principiantes que recién estamos avanzando, recién empezamos en esto, ¿no? Y no conocemos las referencias. Pero ustedes, que ya están viendo este video, ya están conociendo las referencias y normalmente nosotros tenemos que llegar a este nivel. Este es el nivel que se requiere, trabajar con referencias. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro ejercicio por acá, a ver si ya lo tenemos clarito. A ver, ¿cómo vamos? Vamos en operaciones, vamos a hacer operaciones combinadas. Este es un problemita que a veces tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí,
Tenemos un ejercicio que dice, tenía 1.000 y pagué a Carlos 200. Lo que me quedaba lo repartí entre María y Pedro. ¿Cuánto recibe cada uno de ellos? A ver, ¿por qué está este ejercicio? Porque es muy importante conocer cuál es el orden de prioridad de las operaciones. ¿Cuándo usar paréntesis? Mira acá dice. ¿Cuándo usamos paréntesis? Una de las cosas que a veces nos olvidamos, que lo he visto mucho, es que nos olvidamos de usar el paréntesis, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos acá? Pongo acá en la celda donde va a llegar el dato y digo, tenía 1.000. Entonces, yo pongo mis 1.000. Siempre con igual, ¿eh? Igual. Tenía 1.000. Le pegué a Carlos 200. Significa que menos 200. ¿Sí? Menos 200. Lo que me quedaba lo repartí entre María y Pedro. ¿Y cuál es el detalle? Que lo que te queda lo tienes que repartir, o sea, dividir entre María y Pedro, ¿no? He visto casos en que me ponen así, entre dos, entonces, pues lo que queda entre dos, y me dicen, ya, 900. 900 para cada uno, ¿será, no será? Vamos a ver. Pero si tú tenías 1.000 y pagaste 200, ¿cómo pudiste haber repartido entonces 900 para María y Pedro? No, ahí hay algo raro, ¿sí o no? Está raro, ¿por qué? Porque no has usado paréntesis. Porque acá es así, pues. Primero, tienes que aplicar 1.000 menos 200 y a lo que quede entre 2. Entonces, muy diferente, ¿no? Es muy diferente hace ratito que hicimos. 1.000 menos 200 sobre 2, ¿no? Eso es muy diferente a aplicar paréntesis. Ahora sí cuadra. 400 para María, 400 para Pedro y 200 que se fue a Carlos. ¿Sí? Ahora sí. Correcto. ¿Cuál es mi promedio de notas? Dice, si yo tengo 14, 18 y 10. Promedio. Esto porque ya lo hemos visto en el video número 2, me parece, pero vamos a resolver el ejercicio nuevo. Sería 14 más 18 más 10. Alguien por ahí también me puso entre 3. Le digo, ¿qué sacó 35? ¿Cómo así? No, ahí hay un detalle también. Otra vez, te olvidaste de los paréntesis. Esto pasa comúnmente, ¿eh? Esto no es algo que no le pasa a poquitos, le pasa a muchos. Se olvidan el paréntesis. Y es 14. Ah, bueno, ahora sí, ¿no? Porque es diferente que me digas 14 más 18 más 10 entre 3, ¿no? Eso es totalmente diferente, no es lo mismo. Vamos con esta. ¿Cuál es el promedio si mis notas son 14, 18, 10 y el peso de cada nota es 20, 35, 45? Ah, mira, acá hay otro detalle ya. Esto también es importante conocer, ¿no? Pesos. ¿Quién de ustedes seguro ha tenido un curso, está en el instituto, la universidad, qué sé yo? Y sus notas tienen un peso, ¿no? O sea, no todas valen lo mismo, pues. Esto es lo que nosotros conocemos como promedio ponderado, ¿no? Seguro que han escuchado el término promedio ponderado. Entonces, acá hacemos lo siguiente. Igual, sería 14, pero por su peso, por 20%, más 18 por 35%, más 45, no, acá sería 10, ¿no? 10 por 45%. Porque cada uno tiene su propio peso, pues. Resultado es 13.6. Oye, pero debería ser más. Sí, pero ese es el peso. El peso hace la diferencia. Si tú haces directo, mira, si haces directo sale 14. Pero con pesos sale 13.6. ¿Por qué? Porque los pesos hacen una diferencia. ¿Ok? A ver, vamos a ver cuánto sale en el ejercicio 4. Dice, hay que saber leerlo, ¿no? Saberlo. Dice, 15 sobre 3 más 7 menos 3 por 2 menos 1. Entonces, ¿qué se realiza primero? Lo ideal es revisar honestamente los paréntesis. Nunca te olvides de los paréntesis y entender claramente cuál es el orden de las operaciones.
Entonces vamos a empezar igual. Ese es un quebrado, ¿no? Una fracción más un valor entero. Y a 15 sobre 3. ¿No? Yo lo pongo. 15 sobre 3, hasta ahí no hay ningún problema. Porque primero se hace acá, dice, multiplicación y división se hacen primero. Entonces hasta ahí estamos bien. Más 7. Estoy sumando. Menos. Casi tengo que agregar el paréntesis, tal como está. 3 por 2. ¿Puedo hacer menos 1 directo? Pues sí, porque ahí te pide, ¿no? Así. Es el valor. 3 por 2 menos 1. ¿Por qué no lo puedo cambiar? Así está indicando. El paréntesis es el que manda. Primero es el paréntesis. Entonces me sale 7. Eso es lo que está haciendo ahorita. Primero va a ser paréntesis. Entonces va a ser este valor de acá va a resolver. Y dentro del paréntesis, primero va a multiplicar. O sea, acá es 3 por 2, 6. Y menos 1. Y lo va sumando. Aquí creo que quizás tengamos un poquito más de problemas. A ver. ¿Cómo creen que sale el resultado? Ustedes seguro lo están haciendo en su calculadora. No, o a mano, o están pensando. Vamos a ver cómo sale. Lo importante acá en el Excel es que cuando tú ingreses tus datos, los ingreses correctamente y no te vayas a olvidar del paréntesis. El paréntesis es el que hace que las cosas cambien. ¿Sí? Hacen que las cosas cambien. Por ejemplo, acá dice 20 menos 5 por 2. Algunos hacen 20 menos 5 y dicen 15. Y hacen 15 por 2. Y así no va a ser, ¿no? Vamos a ver cómo, qué es lo que hace el Excel. Mira lo que hace el Excel. El Excel sí sigue el orden de prioridad, ¿eh? Por si acaso. Entonces, si a ti te sale mal o diferente, es que tú no estás siguiendo el orden. Acá es 20 menos 5 por 2. Entonces, primero la multiplicación. Mira, multiplicación primero. O sea, antes que tú restes 20 menos 5, no te olvides primero de 5 por 2, más 7. Más 4 menos 2. ¿Sí? Por ejemplo, el primero es 5 por 2, no es 2 más 7, por si acaso, ¿no? Alguien dice, entonces, por 2 más 7 más 4 más 2, no, tampoco, ¿verdad? Va a salir 19. Vamos a comprobar si salió 19. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Esto es comprobable. ¿Sí o no? Vamos comprobando si sale. O no sale. Voy a cambiar el tipo de letra. Para que esté igual con todos. Vamos a ver si verdaderamente sale o no sale este valor. ¿Cómo salió 19? ¿Por qué 19? ¿No? A ver, vamos a ver. Acá yo tengo 20. ¿Sí? Menos. 5 por 2, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Entonces sería 10. Primero, multiplicación, no te olvides, ¿no? Más, y luego ya finalmente suma y resta. Vamos a sumar. Ahí es suma. 7 más 4, ¿cuánto es 7 más 4? 11, ¿verdad? Menos 2. ¿Sí? Ahí, estamos ahí. Entonces, sigo resolviendo. Y aquí ya estoy ahí, ya llegué a las sumas, tengo dos restas. Tengo dos restas, tengo 20 menos 10. 20 menos 10 sería 10, ¿no? 20 menos 10 es 10. 10 más 11 menos 2, 9, ¿cierto? Ya me queda la última suma, 10 más 9, 19. Con lo que estaría llegando al mismo valor. ¿Sí? Digamos que esa es la secuencia. Habría que revisar un poquito, pues, y acordarnos un poquito de cuáles son las órdenes de prioridad de las operaciones, pues, ¿no? Y cómo lo traduce el Excel, ¿ok? Cómo lo va traduciendo el Excel, para que tú también tengas, digamos, el mismo criterio cuando estés utilizando el Excel y las operaciones que seguro diariamente nosotros estamos revisando, ¿ok? Eso sería todo por el momento. Si les gustó el video y la información les ha sido de utilidad, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, síguelo en nuestras redes.
Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Nos vemos en una próxima sesión.